buenas a todos. Estamos en The Witcher 3 Wild Hunt. Aquí Arpiman desde Gungnir Games. Y comenzamos de una puta vez la última historia de Geralt de Rivia. Tengo que deciros que han pasado 3 minutos de reloj desde que se ha activado el puñetero parche del día 1 de PC. O sea, me acosté temprano para levantarme a las 12 y estar dando al F5 como un gilipollas para poder jugar al juego. Y bueno, aquí estamos. Estoy hasta nervioso, loco. Última historia de Geralt de Rivia, último juego, el final de la trilogía, el final de la historia. Y vamos a darle. El vídeo de ahora, este vídeo inicial va a ser de una hora. Posiblemente el segundo, para poder subir los dos este día 19, también será de una hora. Pero a partir de este, intentaré que los vídeos sean de hora y media a dos horas. También quiero hacer una serie en la que, aparte de hacer todas las misiones del juego, que de eso me comprometo a intentarlo, a no ser que, o sea, algunas me dejaré, obviamente, porque es mi primera partida, pero voy a intentar hacerlo absolutamente todo y de una forma bien hecha. O sea, no vamos a ir dando vueltas como gilipollas, sino que la serie se va a centrar en ir haciendo misiones y en estructurarla bien hecha. Bueno, vamos a empezar la partida. Nueva partida. Tenemos, esto es nivel fácil, nivel normal, sangre, sudor y lágrimas. Para los jugadores experimentados y exigentes. La marcha de la muerte. Estás como una cabra y eso te encanta. Bueno, vamos a empezar por la historia de la espada. No quiero que sea una serie en plan cargar partida 19.000 veces porque me revientan la cara. O sea, para jugarlo en el nivel más difícil, lo hago por mi cuenta y ya está. Aquí lo que queremos es disfrutar todos, así que vamos con la historia y la espada. Mostrar tutoriales. Supongo que si son tutoriales como en el 2. No lo sé, yo le voy a dar que sí. Aunque no creo que me haga falta. Pero bueno. Simular partida guardada de Witcher 2. No entiendo esto, pero vamos a darle a... Es que si le digo que sí, es que va a tomar sus propias decisiones el juego y eso es un poco una putada. Vamos a darle a que no. Y no sé qué ocurrirá con esto. Bueno, este video ya lo conocemos. Puta música que pica. Al que no reconozca el de atrás es Vesemir, el maestro de Geralt, otro brujo también. Es caballería Nilfgaardiana. Bueno, no es Nilfgaardiana, creo que es de Temeria. O de Temeria o Caedwenita. Thank you.
Joder, tío, se me está poniendo como el leño. Para que no lo sepa, la muchacha era Jennifer. Bueno, esto ya es in-game. El juego, como sabéis, ha sufrido un downgrade bastante relevante respecto a los trailers de 2013, pero bueno, a mí me importa una mierda eso. Se sigue viendo de puta madre. El juego en especificaciones está en alto. Karmorgen, Fortaleza de los Brujos, orilla del Wendlandt. No parecen que sean patitas de hombre. A ver, son de Geralt, sí, pero tiene patitas de mujer. Hostia puta. Hostia puta. ¿Dónde se va a meter ese bicho? No me hace ni pizca de gracia. El cangrejito juguetón. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. But you promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Esto parece que es un flashback de cuando Ciri estaba en la fortaleza de Karn Morhen aprendiendo las habilidades de los brujos. So, later then. See you later. Hombre, esto es bonito. Si os habéis leído los libros, es bonito porque, a ver, Geralt y Yennefer no tuvieron muchos momentos de estar tranquilos, ¿vale? O sea, todo su amor se basó en momentos muy fugaces. Nunca tuvieron muchas partes de tranquilidad. Y esta es una de ellas. Geralt estaba loquísimo por Yennefer. Karmorgen, busca la llave del dormitorio con tu sentido de brujo. Te damos la bienvenida de Witcher 3. Bla, bla. You might bring me some more once you're done training. Dame un poco cuando termines de entrenar. Misión actualizada. Vale, ahí salto, mola. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention Puta, Geralt, lo que quieres pinchar. Quiero quedarme contigo un poco más. I missed you a lot. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me Dame la oportunidad de arreglarme un poco. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. Unas cuantas. Only ever thought Solo he pensado en ti. ¿Qué diría Triss Merigold de esto? Buah, está buenísima, Yennefer, por Dios. Estas son cosas que podemos apagar y encender con nuestras señales. Mola.
Pues de primera no sé cómo correr. Vale, se puede atacar en cualquier momento. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Joder. Mira la fortaleza de Kaer Morhen. O sea, el fondo. O sea, das cuenta, esto está muy bien hecho, ¿vale? Pero el fondo, ahí es donde se ve el downgrade. Vale, por aquí no hay puerta ninguna. Aquí está. Dios, que se ve estupendo el puñetero juego. Ve al nivel inferior. O sea, también han añadido un marcador de hora bien puesto. En el 2 no estaba en el minimap. Bueno, no estaba en ninguna parte salvo cuando meditabas. Old Witcher is fast asleep. Se ha desaparecido. Dormido el cabrón. Puto viejuno. Hombre, se dice que tiene como 200 años así. Mira qué bonita es Kaer Morhen, joder. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, master. La plataforma donde estaba entrenando no cargaba. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print. Como las tonterías que publican hoy en día. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? Hombre, Ciri era el ojito derecho de los brujos aquí. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become. Si quieres ser de los nuestros. I'll see you below. O sea, brujas no hay, o sea, no hay brujas en el mundo de The Witcher. Aquí tenemos una Ciri pequeñita. Now I see why you were so eager to practice. Strike. ¡Ah! Se lo tomaba muy en serio Ciri el entrenamiento. Con los ojos cerrados, ¿eh? Esto no es un circo, pirueta. Wrong footwork. Yo diría enough, get down. Sin error alguno que este fue la etapa más feliz de Geralt. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. Sabes que no es excusa. I'm sorry. It won't happen again. Ya, es que... vivir este momento... Es Dios, joder. Es Dios. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Venga, vale. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Balneario élfico. A ver. Maybe if you fall. Baja con Ciri al patio inferior.
¿Por qué Siri puede correr y yo no? Me cago en la puta de hora. Tell you about breathing through your mouth in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Pero las caídas pueden provocar lesiones o incluso la muerte. Eso es bueno saberlo. Eso quiere decir que habrá zonas en las que habrá precipicios y demás. Dios, es que habrá peña que se salte eso, y, o sea, el tutorial, y te estás perdiendo una visita guiada por Kaer Morhen. Que son ruinas, vale, pero joder. De esto solo tenías oportunidad en el 1. Y bueno, en el 1 tampoco es que se viera un locurote. Mira, lo de las plantas se ve... Pulsa espacio mientras corres para saltar, vale, al control para correr. Hostia. Na. Ahí está Vesemir y otros brujos. Oh, qué guapada, joder. No, me quedaban muy pocos. En Kaer Morhen quedaban poquísimos. I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Toma, te acabo de pillar, Vesemir. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Estabas dormido, jaja. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Espera para disfrutar al máximo de la ventaja. Toma, lecciones ahí duras. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me. Lambert con Eskel. Siri with a dummy. Siri con el muñeco. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Repasar lo básico. Sé que por los controles no tengo ni idea de cómo se combate aquí. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Siri's barely a novice. Vale, combate de los caballos. Las principales herramientas son la espada, esta señal, bla bla. Desenvaina la espada. Pulsa Z para elegir un objetivo. Hace un ataque potente. Mayo a izquierda y pulsando. What the blazes are you doing? Position, Siri. Footwork. Espera que avise mi ataque. Esquivar, no me jodas. Esquivar al... para rodear y tener un golpe... Espacio. No al... gilipollas. Luego voy a cambiar lo de los ataques. Realiza una... Ataca a Vesemir.
Pretend now, live later. Riposte. Vale. Strike. Realiza una serie de contraataques. Pulsa en el momento junto. Vale. Uf. Toma ahí patada viejunesa. Pues qué feo. Vamos, abuelo. Maestro. Pero sí le he dado. Nos quedamos estáticos. Esquivar no se me da muy bien, que digamos. Espera que se me ataque. O sea, un segundito antes. Joder. Pero si le estoy dando. Le estoy dando. Hostia puta. Vamos. Pero si le he dado, fantasmón. Le he dado. ¿Imaginas que me matas? ¿Qué pasa? Damn it. Por fin, cojo un tabulador. Señal de... Vale. Para esa una Q. Espera que veas mil tacones. El escudo de brujo. Este era el eléctrico en el... En el 2. Te ponías esto y se te iba todo. O sea, los bichos se mataban ellos solos. Tiene la probabilidad de efectuar quemadura. Señal de arte. Pero si le he puesto... A ver, joder. Perder el equilibrio, ¿vale? En algunos casos derriba y le puedes matar. Estoy muy viejo para esto. Time for Axie. Damn it. Y vamos con Axie. Me influye en la mente de los rivales. A ver, ah, mira. Erden now. Show her, Geralt. Y Erden, trampa mágica. Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, sir. Tiene una bomba, tabulador. Da un paso atrás y lanzar una bomba a veces. Ah, vale, con el. Hostia, qué guapo, se puede apuntar. Se acabó el tutorial de combate. Si quieres, puedes seguir entrando con Besemir. Para dejar de entrenar, basta con que envaine la espada pulsando C. Se acabó el combate. Pero ojo. Ojo, Besemir, hijo puta. ¡Ja! Ha ganado el muñeco. O sea, lo que se perderá la peña simplemente por pasar del tutorial. ¿Algo ha pasado?
¿Esa sangre? Guapa, pesadilla guapa ahí de Geralt. Hostia puta. La cacería salvaje. Temeria camino a Wisima, mayo de 1272. You all right? Temeria era el reino de Foltes, recordemos. Y Wisima es la capital. Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. O sea, lo que he dicho antes os he engañado un poquito. We'll find o sea, los momentos bonitos de Yennefer con Geralt eran en otra zona. Y realmente, aunque Geralt y Yennefer son la pareja perfecta, podríamos decir así, Geralt también ha vivido momentos muy muy bonitos con Triss. Más, yo no sé con quién me voy a ir de las dos en este juego. A mí Triss me mola mucho. En el dream, I went and found Ciri. Then we trained. Mola que mientras estamos hablando con Vesemir va amaneciendo. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. Joder, si no terminó bien. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Era solo un sueño. Esto, cuando Geralt sueña con Ciri en los libros, es que algo malo le pasaba. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Joder, qué bonito se ve el juego. A mí el downgrade y tal me importa una puta mierda. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. El salguero. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Huele a lilas y grosella. It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. O sea, solo dicen dos frases y es una carta entera escrita. What's this postscript? I still have the unicorn? El unicornio. Vamos a contárselo así. Stuffed unicorn. Used it once or twice. En circunstancias especiales. Situations. Anda que no ha dado vueltas el puto vídeo de eso. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it.
Ghouls. La vida en el continente de las islas de Skellig es horrible, brutal y breve. La guerra es sobre la tierra, vale. Vale, los bichos tienen niveles, eso no me gusta. Vale. No me acuerdo cómo se le daba para marcar a los bichos. Estoy muy viejo para esto. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permiten realizar ataques especiales. Recoger ingredientes. Diente de león, coger. Ve, antes déjame. Déjame saquearlos. También hay plantas, mola. Sangre de ghoul, ¿ves? Esto ya es algo curioso. ¿Qué coño? Más sangre de ghoul. Hay plantitas, eso mola. O sea, nos vamos a tirar recogiendo plantas y mierdas de estas como un loco todo el puto juego. Bueno, aquí está Sardinilla. Se llama Sardinilla porque todos todos los caballos que tiene Geralt les llama Sardinilla, ¿vale? Because you can brew potions from their blood. No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. No indicado el cruce. No, really upset him too. His theory collapsed. Joder, a mí es que el downgrade se nota mucho. Pero me importa una mierda, tío. Ir con Sardinilla por aquí. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edward no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that. Radovid promete en cuanto gane la guerra. O sea, Radovid es el único rey de verdad que queda ahora mismo. Un indicador de aldea saqueada. Slow now. Vale, está vivo el niño. Les han quemado todo, colega. Ahí hay bichos. En la costa hay bichos y moviéndose. Pero vamos a sudar de ellos por ahora. Siga a veces, miren lo que tenemos que hacer. Vamos, abuela. Poco después. Adiós, mis ojos. ¡Ayuda! Bonito el pájaro. Lo hemos herido. Pero el caballo me lo llevo, loco. El caballo me lo llevo. Has it gone? Yeah. Come out. Sal de ahí, cobardica. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got luck. Qué pinta de paletazo tiene el nota. Your horse died quickly,
but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Vale, era un grifo el bicho este. You'd like a reward, I suppose. No, hombre, la primera vez es gratis. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes. Hombre, le hemos ayudado, decírselo no es problema. Seen anyone like that? No, but there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Huerto Blanco. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. De parte de Bram. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good ride. Un poco de vodka no me vendría mal. Cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Va como un poco... Bueno, iba como un poco ralentizado, ¿eh? La taberna de Huerto Blanco. Misión actualizada, lilas y grosería. Y bestiario añadido, de puta madre. A los viejos, te sigo. So, a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest to the mountains. Ah, vale, estando en un camino, el si solo puse mayúsculas, el caballo va solo. Oh, eso mola. Everywhere the stench of blood, burnt flesh, drives monsters crazy. Una atalaya con ballesteros. We need to watch ourselves in White Orchard. Puente de canción triste. Casas pobladas. Estás cerca de una aldea, no alteres el orden público. Los lugareños saben colocar tablones de anuncios. Vale. A los patitos. Ahí va. No te embales, sardinilla. A todo esto no he guardado en ningún momento. Che, más cuidado, hijo puta. Que se ven que las jarras esas son caras. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. Temeria no existe, ahora estás en el lugar. My arse it is. Y una mierda. Y una mierda, pero es totalmente cierto. Es Nilfgaard ahora. Además, el ejército de Nilfgaard avanzó a una velocidad brutal cuando empezó la invasión. Witches. I'll not drink with weaver lost freaks. Esperpentos piojosos. No sé por qué se ralentizan las cinemáticas. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just pass through. Acaba de pasar un ejército. Ahora me lo da un grifo. Already had the pleasure. Ran into your kinsman Bram. Bram? How is he? Alive. ¿Qué tal está? Vivo. Master witches, food and drink on the house. What can I get you? A ver, tenemos que darle a la opción de ver la tienda, pero primero vamos a preguntar si hay recompensa por el grifo. Nay, not at the moment. De momento no, vale.
Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the Black One's permission first. Los oscuros son los Nilgardianos, porque sus armaduras son negras. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. ¿Qué sitio tan concurrido? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food. Todos necesitan comida, bebida y el lugar en el que pasar la noche. So, war's been good for your trade? Aye, so far. De momento sí, hasta que pase un ejército enemigo al lado y le queme la aldea. Ya ves. A ver qué tienes. Show me what you got behind the counter. Tiendas, compra y vende objetos a través del panel de tienda. Haz doble clic en el objeto para comprarlo. Que si pulsas escape. A ver, tenemos patatas. Vale, regeneración de vitalidad. O sea, estas cosas nos vendría bien tener comida para Foltes, tipo de carta líder. O sea, que hay juego de cartas aquí. No me jodas. Tenemos 250. ¿No es cuántos huevos? No estaría mal. Pero vamos a tirar por patatitas. Unas cuantas patatitas ahí ricas y ale. Útiles. Pero que no sé por qué me salía ahí. Bueno, también tenemos pociones. Se usa para elaborar brebajes alquímicos. No voy a elaborar brebajes alquímicos. Elimina los efectos del clima. O sea que aquí habrá un juego de cartas de cojones. La voy a comprar. Qué mierda, sí. Bueno, pues ya está. Las patatas se supone que deben. Que aguantarán. Buscamos a una mujer. Looking for a woman, raven haired. Violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. No he visto ni olido a esa señorita. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travelers about, though. Folk from all over. Voy a preguntar a los viajeros, ¿vale? Las opciones de diálogo marcadas pondrán fin a la conversación, ¿vale? Gracias por todo. Me siento brujo, salvo peña que te quiera por un contrato, es difícil encontrar a gente amable. Eso es así. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Todavía no chocheo. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's been out measuring the fields. Pregunta al viajero sobre Yennefer. Better that than burning the harvest. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Realmente me va a estropear la cerveza, te tendría que reventar la puta cabeza. Las opciones marcadas son para la señal de Axia. Para encantar individuos más tercos, invierte la habilidad persuasión cuando subamos de nivel, supongo. Punto de experiencia 25. Poder de Jedi. Galloping so fast, she knocked Radabor into a ditch. Radabor. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone. Podría haber ido a cualquier parte. Oi, people! The freak's taken Micah's mind. And I'll take your tongue if you don't shut up. Joder. Verás cómo se sienta. Ya ves. Verás cómo se sienta. El tonto de los huevos. Vale, parece que hay tres. Había tres objetivos.
Campesinos, Gaunter, Odin. Except each suit has its own face cards. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun. Hasta las putas cartas. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. Brujo en activo. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is... La amazona guerrera que dice. Y no son invenciones. La guerra ha llegado a Novigrado. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs. Veando como perros por un hueso jugoso. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm-hmm. The scholars especially. Sobre todo the sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. ¿Por qué estás aquí? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war. Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. La busco, me dirijo al frente. ¿Qué dice el loco? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it? Comprenderé y recogerla en mis crónicas. My magnum opus. Seguro que más adelante nos lo encontramos muerto en algún lado. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches. Tan solo violaciones, muerte y crueldad irracional. And thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Lustre académico. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. La amazona guerrera, ¿qué quieres decir? Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Me interesa los hechos, no los cuentos de hadas. Qué tonto eres, tío. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. El Wind será el juego de cartas. No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Otro día, amigo. Otro día. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to ten, no saben ni contar hasta 10. Igualmente con las cartas que seguramente tendremos de base no mola. Cuando tengamos una baraja chula ya le meto. Seguro que hay misiones respecto a esto. Como los juegos de dados en el... En el 2. Bueno, en el 2 y en el 1. Looking for a woman. Like everyone. Not like como todos. And not just any woman. Mine smells. La mía huele a lilas y grosellas. Two schnapses. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Yennefer de Vengerberg. Bueno, esto no son jarras de aguardiente, pero bueno. Never mentioned her. Y si lo son, el ciegazo que vamos a pillar. And once I hear something, I never forget. Come help it. No objeto recibido, ni limón ni guardiano. ¿Quién eres? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to road. Vagabundo mugriento. Vagrant, that a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed Señor Espejo. Master Mirror.
Qué puta mierda de mote. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. Baladas del maestro Jaskier. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness, unless. Jaskier posiblemente es el mejor personaje de The Witcher que está vivo. And runs into a very patient witcher. O sea, nos metemos con los libros incluidos. El carnicero de Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too. To your health. A tu salud. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? ¿Esto es por amor? Oy, oy, oy. Claro que es por amor, idiota. Guessed it. It's love. I knew it at once. Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Espadón guardiano de la guarnición local. At their camp, she rode in there, dark of night, black and white, gooseberries and. Yes. Tuvo una discusión con el comandante de la guarnición. A terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Pregunta a la guarnición, ¿vale? Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Puede ser, amigo. Puede ser. Pregunta a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. Vale, o sea, tenemos que irnos de aquí. ¿Dónde está la salida? Aquí. Oh, oh. Done drinking. Uy, la paletada, uy, la paletada. Don't want your car. No queremos a la gente como tú por aquí. Done anything to you, so just calm down. Cálmate. Of course no. You done nothing. Horses working witchcraft. Get him. Ese hijo de puta está usando brujería. Bueno, aún no lo hemos hipnotizado. Vale, uno fuera. Dos fuera. Encantado. Paletazos. ¿No les puedo robar? Parece que no. Voy a montar el caballo. Esto no es mi caballo. Partida guardada. Las partidas se guardan automáticamente de llegar a ciertos puntos de la historia. Vale, un momento. Voy a guardar por si acaso. Porque no he guardado en ningún momento a todo esto. Ahora vacía, se ha guardado. Sí. A ver, inventario. Es todo nuestro equipo, sí. Tenemos nivel 1 ahora mismo, qué mierda. No sé cuál será el nivel máximo del juego. ¿Qué acabo de hacer? Ponerlo en consumibles. Vale, vale. Consumir. Bueno, yo lo que quería era consumir una patatuela, pero vale. Regeneración de vitalidad. 15 segundetes. Ya los niños ahí jugando. Si pulsamos dos veces, vamos al galope.
Acabo de pasarle por encima un niño, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Un nivel 4, quita loco. ¿Qué es eso? Es una guarnición. Un nivel 4, no me voy a meter contra bichos de nivel 4 ni borracho. A menos no por ahora. ¡Hey! ¡Hey! Nivel 5. Loco, loco. Nivel de pánico del caballo. Joder. Corre, sardinilla. Aquí están los negros entrenando. Guarnición Nilfgaardiana. Yes. Un Bedimín real. O sea, los brujos en Nilfgaard se llaman Bedimín. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look. Tengo pinta de lugareño. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. Lo soluciono. Soy un brujo. A witcher. Captain Peter Sarguinleve is in the tower. Turn right. Peter Sarguinleve. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. Aquí nadie supone nada. Go. Vale, me han abierto la puerta. Bueno, no, más que abrirme la puerta, me han dado Fesk. Dicen que el grifo volvió a atacar. Verbena. Tenemos una herrería aquí, lo que quiere decir que esto es una tienda. Comprarle cosas a los Nilfgaardianos es un poco... Password. Contraseña. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we have a place for those endless. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter and haggling. También eres hábil regateando. For that as well. ¿Qué tal anda la moral del campamento? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all, or one to stir. ¿Qué café eres, espía? Neither, just curious. Me acabarán colgando por esto, ya verás. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid está zumbado. As everyone knows, and we've an extraordinarily well. Los ejércitos de Nilfgaard son brutísimos. Did you wish to buy something? Pero brutísimos. Es más, las únicas guerras que han perdido han sido por gilipolleces gordas en las batallas. A ver qué tiene. Tiene armas, eso mola. Esta es, o sea, Dislayer. ¿Y cuánto vale? 252 oros, que no tengo. Tengo solo 119. Montante de Belen. 66 pavos. Espada de acero y esta es espada de plata. O sea, necesitamos una espada de plata ahora mismo. Espada oxidada de Belen, qué puta mierda. Alfange Kobiri. Esta es un arma normal para matar peña. Atizador. Nivel necesario 3. Arma secundaria. Espada cortante de acero. Y pico. Voy a ver si puedo vender... algo que le interesa a este pavo. Búho real, poción. Este objeto no se puede vender, vete a tomar por culo. O sea, solo se pueden vender estas cosas, ojo de monstruo. Y está todo de verdad, no puedo pillar la espada ahora mismo. Pero bueno, esta espada la quiero.
Y a ver, o sea, estaba también en la opción de tienda, pero lo siento. A ver, diagrama cordel. Diagrama cuero endurecido, también para... O sea, además también tiene que comer. A ver, lingote de acero, diagrama de lingote de acero, plan, plan. Se pueden hacer mogollón de lingotes, pero no tiene ningún diagrama para... Diagrama empuñadura. Para armas y tal no tiene nada ahora mismo. Pues nada. Reparar, eliminar, mejora, desmontar. Mola. So long. Bueno, antes de hablar con el jefe de la guarnición local, que está ahí, vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Primera hora del juego en la serie. No hemos hecho mucho, lo siento. Pero bueno, el primer vídeo siempre suele ser información, información, información. Espero que os haya gustado. El siguiente vídeo será de una hora también. Intentaré subirlo hoy también. No sé si por el tema del tiempo que tarda en subirse un vídeo y en editarlo y tal, si me dará tiempo. Pero la idea es esa. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que la serie de este juego la veáis aquí en el canal. Porque os prometo que va a ser una serie que no vais a olvidar. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un like si os ha gustado, un dislike si no. Y ya está.